Non é a primeira vez que acontece. Xa a principios de 2018, a oposición denunciou que o Concello cedera a antiga unitaria a un veciño do municipio que a estaba a utilizar como vivenda social. A situación repetiuse posto que outro veciño estivo a residir no local durante varios meses. Nas pasadas elecciones de noviembre nosotros nos enteramos a través de los interventores que estaban en la mesa que vino una persona a votar, quiso votar en esta mesa, diciendo que además estaba empadronado aquí y que vivía aquí. Para nosotros fue una sorpresa y realmente lo que empezamos es averiguarlo y realmente hemos verificado que ese señor está viviendo en esta escuela unitaria. Nuestra sorpresa es que vuelven a incidir en el mismo tema, vuelven a dejar vivir a alguien en una escuela que ya el mismo alcalde reconoció en el pleno extraordinario de diciembre que no reúne condiciones de habitabilidad, pero dejan vivir a alguien. Lo dejan vivir en un local municipal sin ninguna ordenanza, sin ningún tipo de contrato y para más incidencia en la ilegalidad ou en la responsabilidad que cometen, pues parece ser que lo tienen empadronado. Tras ter coñecemento destes feitos, o Partido Popular solicitou unha certificación ao secretario municipal para verificar se realmente hai unha persoa empadroada nesta dirección. Esperamos que este gobierno que presume tanto de transparencia pues nos dé unha notificación de si es cierto ou non es cierto, porque entendemos que realmente es unha grave irresponsabilidad por su parte haber actuado de esta manera y permitir empadronar a alguien en un sitio que no puede, primero, no reúne los requisitos de habitabilidad, no tiene las condiciones, no existe una normativa ni una municipal que lo permita y queremos, oye, pues averiguarlo. De non ser así, solicitarán a reprobación do alcalde e da concelleira de Servizos Sociais no próximo pleno por permitir, din, a utilización ilegal e fraudulenta dunha instalación municipal. Pola súa banda, o alcalde da Pobra confirmou que unha persoa estivo a residir na antiga escola ante a imposibilidade de atopar unha vivenda de acollida mentre os servizos sociais tramitaba unha axuda de emerxencia. A problemática foi non tiña residencia alguna onde vivir, se tramitou a axuda de emerxencia social do Concello, pero atopamos serias dificultades para atopar un piso, unha vivenda de acollida. E, por tanto, non nos quedou moi remedio que utilizar eso e sigue, bueno, supoño que sigue tendo problemas para topar onde residir, pero ahora ten unha axuda xa que se lle tramitou de servicios sociais e, por tanto, xa non ten ese dereito a utilizar esa vivenda que non está regulado de ninguna maneira, pero cando xurden estos casos, pois non nos queda moi remedio que utilizala. Quero dicir que me parece fatal que o Partido Popular utilice estos temas e sacalos a palestra, porque a nos nos obriga a dar información privada dunha persoa de benefactora das axudas de servizos sociais que debería de permanecer en completo anonimato, digamos. Pero, bueno, o problema que tivo foi que para solicitar as axudas necesitas estar empadronado en algún sitio, e non estaba. Pero, ainda así, non se lle certificou o empadronamento ali, nada.